hasta salir desde Capital Federal a las 18 horas. Rumbo a Panamericana. Mirá lo que es la entrada a la Panamericana. Meteoro tiene que venir a manejar acá. Mira lo que hice. Kilómetro 110 de ruta 12, vamos a comprar carnada acá, puesto El Dorado. Bueno, amigos, acá estamos con Claudio en puesto El Dorado, kilómetro 110 de ruta 12. ¿Cómo andás, Claudio? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, muy bueno el puesto, la verdad, completo, carnada, bebida, comida, muy bien, ¿eh? La verdad. Tiene de todo. Hielo, carbón, agua, leña. Ahí, línea de pesca, lo que venga. Sí, todo tipo de línea de pesca. Ah, bueno, sí. Entonces, y si la gente quiere saber dónde pescar, le los puedes asesorar también. Le asesoro, le paso un número de teléfono. De los lancheros, de los libreros, también de guía de pesca, de camping, cuando quiero reservar camino de caballa también. Está full el pesque ahora con el guaso, ¿no? Sí, sí, sí. Tenés mojarra también, ¿sabes? Mojarra, y ahora está tratando de barbar, así que ya tuve esta idea. Ya sacaron, sí. Ya sacaron. Para Narciso está para acá. Claro, sí, sí. Acá está también el guaso, está bastante fino. Está entrando, bueno. Una linda, digamos, variada, con pejerrey variada, así que pasen por el puesto y lo llaman a Claudio y pregunten. ¿Vale? Sí. Listo. Gracias, gracias. Estamos a Villa Parnasito, kilómetro 150. Llegamos 2 horas y media más o menos, estuvo bravo el tránsito. Y acá tenemos hasta el kilómetro 14, Puerto Alto Delta. Y acá escondan los celulares. Bueno, llegamos a las cabañas Puerto Alto Delta, miren qué lindo, cómo nos reciben. Fueguito prendido, está calentito. Tele, tenés una habitación abajo y arriba. Muy lindo, la verdad. Lo más lindo que está rodeado de arroyos. Espectacular. Gran sorteo del Día del Amigo. Señuelos BNB quiere agradecer la elección en sus productos. Ofrece para vos y dos amigos la posibilidad de ganar 30 señuelos BNB más un día de pesca en Puerto Esquina, que incluye lancha con guía, hospedaje y desayuno. Premios por 170 mil pesos. Inscribite siguiendo las instrucciones en el Instagram BNB Fishing. Riel
Riles Squalo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Squalo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información, comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Squalo o el Instagram Squalo Oficial. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del río de la Plata, partiendo desde Marina del Sur. Comunicate al 22 14 19 44 49 o al 22 15 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunicate al 29 23 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. En zona norte del Río de la Plata, pesca los grandes pejerreyes junto a Galatea Pesca Guía Jorge. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca de Playa Honda. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11 64 04 1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. Cauque Pesca presenta su nueva web para venta de artículos. Encontrá todo lo que necesitas para pesca y camping en cauque.mitiendanube.com o al teléfono 2364 346697, Facebook e Instagram Cauque Pesca. Mucha gente que empezó a incursionar en la pesca con water, la pesca más de costa, digamos, el tema de que está complicado una embarcación hoy en día, ya le digo, por la profundidad en las lagunas, esperamos que mejore para la temporada. Estuvimos, la verdad, que promocionando mucho lo que son estos tipos de indumentaria, digamos, para meterse en el agua. Bueno, por un lado tenemos el ya conocido water, es un traje, digamos, que te cubre hasta la altura del pecho, es una especie de enterito, viene todo fabricado en PVC, en este caso con una bota de goma, una suela rígida, para tener cuidado más que nada el fondo en las lagunas, el fondo barroso, que no haya nada que lo lastime, la rigidez en la bota, la verdad que está muy buena, y viene todo sellado con calor, lo cual hace que no entre nada de agua. Y vienen diferentes talles de calzado, vienen talles desde 40 hasta 46, así que hay bastante variedad en, digamos, lo que es el talle de calzado. Los tiradores son regulables para aquel que es más petizo o más alto, la verdad que ahí se nota. Tenemos también el pantalón, que es como el water, fabricado también en material PVC, también con la bota de goma, con la suela rígida, para aquel que es, como le comentaba, un poco más incómodo el tema del lugar, esto la verdad está muy bueno, y además viene con elástico en la cintura, así que eso le da mucha comodidad a la hora de tenerlo puesto, digamos, que por ahí el lugar es medio más incómodo por el tema del abrigo y demás que uno se pone. Y por tercero, también hablando de lo que es PVC, tenemos por ejemplo la bota water, en este caso es un poco más corto que el pantalón. La bota water va a llegar a la altura de la ingle, viene con una correa para sujetarla en el cinturón del pantalón, para aquellos que van a usar en poquita profundidad, la usan mucho la gente para ingresar la embarcación al agua, digamos, para mantenerse seco. La bota es una opción también muy viable a la hora de estar pescando o a la hora de realizar una actividad, digamos, dentro del agua, sin riesgo de mojarse o de pasar frío.
Así que bueno, como les mencionaba, tenemos estas tres opciones en lo que es PVC. La verdad es que tienen precios muy buenos, muy accesibles, y te ayuda mucho a lo que es la pesca de costa, que hoy en día está complicado en el tema de las lagunas, más que nada, para poder tener una opción más, digamos, para poder pescar más metido dentro del agua, más, buscar un poquito más de profundidad. La verdad que está muy bueno. Así que bueno, ya saben, tienen nuestros datos al pie de la pantalla. Cualquier cosa nos inscriben, nos pueden encontrar en el Facebook, en el Instagram, nos pueden escribir por WhatsApp, nos pueden llamar por teléfono. Hacemos envíos a todo el país. Son productos que también los pueden adquirir por Mercado Libre con envíos gratis. Estamos acá en Puerto Todelta junto a Susana, encargada del complejo. Así que Susana, increíble el día que nos está tocando, 1 de julio, parece un día de primavera. Buen día a todos, y divino, divino el día, la verdad que no parece 1 de julio. No, lo estamos disfrutando a full. Bueno, acá hermoso como siempre, las cabañas y bueno, los dormis. Recién estuvimos filmando ahí los dormis y bueno, los tienen muy prolijito, ahora ya tiene calefacción, ¿no? Sí, tiene estufa eléctrica, agregamos una cama más, o sea, hay 3 camas con colchón. Para los que no saben y no los conocen, el dormi es una opción que tenemos dentro del complejo, que es para acampar, o sea, es una cabañita de 3x4, o sea, 12 metros cuadrados, en su interior tiene 3 camitas con colchón. Damos opción a armar cama con un costo extra, y si no, cobramos por persona, por noche. Un costo muy accesible, sí, ¿no? Sí, hoy es muy accesible, y tiene todo lo básico, todo. Probemos hasta la leña para la estufa, para la parrilla. Cada dormi tiene su reflector individual, su tacho de basura individual, su canilla de agua individual, parrilla, mesa, sombrilla. Hay un muelle espectacular, los sí. Que tienen lancha pueden venir en lancha, y llegan y pueden amarrar acá, y la verdad que la pasan bomba. Hay una playa también, un fogón muy grande como para prender a la noche y hacer nada, juntadita mirando este paisaje, mirando la nada, porque la verdad que está soñado. Y también tenés un sector de baño donde se pueden bañar. Sí, también, sí, ¿no? Sí, los baños son espectaculares. Tienen 3 duchas, 3 sectores de ducha, un sector de vestidor. Y 2 baños, un sector de lavamanos muy completo. Bueno, la verdad que una excelente opción, Susana, para la también gente. También la opción del desayuno seco que tiene cada dormi. O sea, nosotros ponemos una bandeja dentro del dormi con lo básico del desayuno seco, y no comida, pero sí para que ellos puedan ir a la despensa, retirar agua fría caliente, que también es un servicio que damos. Y bueno, y nada, vengan a disfrutar este paraíso. Sí, las cabañas, ni hablar, el servicio que tiene ahí se la estamos mostrando también. Las cabañas, sí, es espectacular. Completa para 5. Sí, y muy completas. Sí, todo, no falta todo, nada. Todo, solamente tienen que traer su ropa personal y la comida. Y nada más. Disfrutar siempre de esto, por Dios. De esta tranquilidad, paz. Tremendo.
Así que el río está abajo, la pesca está media flojita, pero bueno, sí, siempre algo saca. Sí, o mojarreando, hay que contratar una excursión al pejerrey, sí, de paseo y de... Al río Uruguay están sacando pejerrey. Hay muchos en Villa Paranacito y es muy lindo el paseo, es muy lindo ir a pescar al Uruguay o los arroyos dentro de lo que es el delta, que es muy lindo para conocer, la verdad que... Es algo que nadie debería perderse. Y está solo 170 kilómetros en total, sí, para Nacito. Sí, sí, sí. 150 en la entrada, sí, y 20 hasta... Nosotros no hacemos excursiones ni tenemos lancha para hacer todo eso. Pero sí los podemos contactar con guías de pesca y gente que hace excursiones de paseo, que hay muchos en Villa Paranacito y con muy buen servicio. Excelente. Bueno amigos, turismo acá en Villa Paranacito junto a Susana de Cabañas Puerto Alto Delta. Gracias Susana. No, gracias a ustedes. Gente, miren qué belleza este amanecer. Puerto Alto Delta, Cabañas en Paranacito, Entre Ríos. Ahí tenemos otra cañita que dejamos, vamos a ver qué pasa. Y estas las cabañas de que estamos hablando, donde dormimos, espectacular, muy cómoda, muy buenos servicios y esta tranquilidad, un paisaje de invierno que igual atrapa, ¿eh? Miren lo que es la tranquilidad, la paz que hay acá. Vean acá las otras cabañas hermosas, ¿eh? Para venir a descansar en familia, con amigos. Está bajo. Vamos a revisar la caña, que parece que no tiene nada. Bueno, seguimos en este paraíso. Amaneciendo, qué belleza. Entre Ríos, todo verde. Miren lo que es esta cabaña, Puerto Alto Delta. Hermosa. Gente del pescador, ¿cómo les va? Bueno, esta semana les vamos a presentar unas cosas tremendas, insólitas. ¿Ustedes pueden creer que acá en el negocio tengamos una caña como esta? Una gama pampa de 4 metros de largo, portarril de grafito y acero inoxidable, regatón de aluminio a rosca para poder lavar la caña si es que ingresa arena, la guardamos así nomás, protector de pasahilos de óxido de aluminio, que es apto para usar con multifilamento, tiene 4 metros de largo esta caña, tiene muy buena acción de punta. Fíjense, la vamos a estirar. 4 metros de largo. Una caña que tiene muchísima potencia. Le estoy dando ahí como para que vean lo que se aguanta. Yo estoy dale que tiemblo de la fuerza que estoy haciendo. Es como que estuviese levantándose un pescado de 2 kilos. Escuchen bien. Esta caña, hasta Gabriel va a quedar visco cuando diga el precio. Gabriel, 14.900 pesos al público contado efectivo. Le aclaro que no tengo muchas cañas. Creo que quedan 50 unidades nada más. Aprovechenlas, las liquido. Punto. Los espero. No me fallen. Y después hay muchas cosas más. Cañas Shimano. Otra caña moto de grafito, la Silverside. Esta es una caña que es extraordinaria, es de grafito y Kevlar. Pueden hacer lo que quieran, ir y pescar al mar, tirar un plomo de 100 gramos, de 80, de lo que quieran. Es una de las mejores cañas, inclusive para la pesca de la lisa. Es la que uso yo junto con esta, con la de Five Star, la Elite. El nombre lo dice. Esto es sí o sí lo mejor que hay. Pero es una caña que está tocando, para que tengan una idea,
los 80 mil pesos. Pero como caña es la número uno, todo con paseíros Fuji, mira el protector de paseíros que trae. ¿Ven? Un sueño, realmente. No se la pierda. Nos vemos. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 59 96. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 11 60 43 32 97. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca. Alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 5243 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. Queremos presentarle un novedoso producto de la Unión Pesca. Como pueden apreciar, aquí tienen una argolla para colocar un cabo y sujetarla a la embarcación. De este lado tienen un tapón y podemos verter aquí la ceba. Esto tiene capacidad para 3 litros, podemos colocar un litro de ceba y el resto en agua del río, a gusto de ustedes, que quieren más espeso o más diluido. Cuando finalizan la jornada de pesca, lo dejan boca abajo y de esta manera la pueden reutilizar al día siguiente o en otro momento. Como ven aquí, posee como tetillas donde uno puede cortarla con un cúter o bien perforarla con un clavo, ir dosificando como ustedes más prefieran. Acá estamos pescando, amaneciendo en Cabañas Puerto Alto Delta, Villa Paranacito. Qué belleza, por favor, entre ríos, puro verde, tranquilidad, paz. Muy cómodas las cabañas para 5 personas. Así que bueno, los invitamos a que vengan. Bueno, gente, miren, primero de julio estamos acá en Villa Parnasito, Entre Ríos, amaneciendo en Cabañas Puerto Alto Delta. Miren lo que es este paraíso.
cabañas hermosas, están rodeadas por arroyos propios. A nosotros nos tocó la 3, Dorado. Así que tenemos agua de los dos lados. Allá tenemos el arroyo. Y bueno, está la vuelta y lo tenemos de este lado también. Dejamos tiradas 3 líneas. Las vamos a revisar a ver qué pasa. Una mañanita hermosa, fresca, pero linda. Así que bueno. Bueno, vamos a preparar lo último que nos queda del harinado, el chocolate, que es harinado. Espectacular en invierno como anda. Tenemos un bol, le ponemos agua, un poco de agua abajo. Le vamos a colocar cierre. Azúcar, esencia de vainilla, un instante. Por último, harina para que ligue. Te he hecho un cocinero. ¿Quién iba a decir que iba a cocinar? Solamente con la pesca nada más. Y ahora lo mezclamos todo. Si nos falta agua le vamos agregando. Y si nos pasamos de agua le ponemos más harina. Esto le falta agua. Ahí ves. Lo vamos llenando. Ahí. Hasta que quede una consistente como para poder ponerlo en el resorte, ¿no? Es sencillo, la verdad que esto lo preparan con el mismo agua del lugar donde van a pescar. Ya viene preparada la masa para lista, digamos, para usar. Y bueno, con esto ya armamos la masa acá en Villa Paranacito, que nos está dando muy buen resultado. Bueno, en todos lados, en Varadero también. Listo, ahora les mostramos cómo queda. Bueno, gente, acá les mostramos ya la masa. Se coloca en el resorte, en una línea coreana. Se presiona bien, se hace una bola y se meten los anzuelos, 4 anzuelos dentro de la masa. Esa es la manera de pescar. Vamos a poner la masa de vuelta. Tenemos sabor a chocolate de jerre harinado, que anda muy bien. Y le metemos los anzuelitos para arriba, siempre el anzuelo lo colocamos en la masa hacia arriba, como si fuera un triple, lo vamos poniendo así dentro de la masa y lo cubrimos. Lo vamos tratando de poner separado. Y por último son 4 anzuelitos. Ahí está. Y luego lo apretamos bien. Ahí está. Ya quedó. Vamos a tirar a ver qué onda. Thank you.
esto. Bueno, está bajo todavía, muy bajo. Vamos a ver si está algo. Bueno amigos, bueno, vamos a mostrar unos modelitos nuevos que entraron de la marca Shimano en cañas para pejerrey. Acá tenemos por ejemplo el modelo Katana de 4,20 m. Realmente una caña súper liviana. Fíjate el cubre para salir los que viene. Muy reforzado, bien acolchado para que no se golpee. Y fíjate lo que es el armado de esta caña. Es una caña de 5 tramos. Fíjate lo que es el armado, Gaby. Para que vean la gente. Tiene muchos pasahielos flotantes. Obviamente no la podemos armar porque si no, no la vamos a poder disfrutar. Pero bueno, viene con muchos pasahielos flotantes. Vamos a dar vuelta ahí, si se ven. Con lo cual queda un armado bien completo, la caña trabaja bien completo, inclusive es una caña que la podríamos usar con rotativo, ¿sí? Con los huevitos que están tan de moda usarla. Una caña muy liviana, en 4,20 m, de excelentísima calidad, como tiene acostumbrado Shimano. Muy buena caña, grafito bien moderno, ¿sí? Grafito de M10, con pasahielos totalmente, obviamente, de óxido de aluminio, apto para multifilamento. Y después el modelo que entró más recientemente aún, es el Siena, en 4,30 m, es una caña ya de 4 tramos, fíjate ahí, también obviamente todo a grafito, pasahilos de óxido de aluminio, apto para multifilamento, fíjate qué lindos pasahilos que trae, en 4 tramos, una caña bien potente, 4,30 m, ideal para los matungos de la Salada o del Río de la Plata, realmente una caña muy potente, muy buena. Bueno, obviamente seguimos con el combo de Shimano, siempre tenemos todavía por ahí por suerte en el top, 4,10 m con el grill FX, y los combos de bando que hemos mostrado en otros programas, así que comuníquense, llamen, por esto hay un montón de modelos más de caña de pejerrey que estamos en plena temporada, así que esperamos su consulta, envíos a todo el país y nos vemos en la próxima. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en Cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065, Instagram cabanas-la-amistad, Facebook Cabañas La Amistad. En Laguna La Picasa podés realizar una excelente pesca de pejerrey junto al guía Daniel Gasol. Dispone de embarcaciones Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook Daniel Gasol, Laguna La Picasa, sur de Santa Fe. Si te llegás a Laguna La Picasa, podés contratar los servicios de La Estrella, de Edgardo Nou. Dispone de cómodos departamentos para tu alojamiento y salidas guiadas en lanchas Tracker. Celular de contacto 3382-407475 y 410916. En Facebook, Pesca del Pejerrey, Laguna La Picasa, San Gregorio, sur de Santa Fe. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas.
comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. Dejamos una chiquitita dentro de esa tacanita de kayak. La dejamos con una línea de tararira, de boya. Vamos a revisar a ver qué pasa. Estuvo toda la noche acá. La tiré para allá y no viene nada. Porque se fue lejos. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Algo se vio, ¿no? Uy, el amarillo. Lindo, grande. Baja un poquito más la caña y recoge más. Sí. Re amarillote. La nocturna garpa con lombriz. Qué buen amarillo, mirá. Subile un poquito más. Más arriba. Gigante. Bueno, algo sacamos ya. Zapatero nunca. Lindo amarillo. Bueno, se dio el pique, ¿eh? Te dije que había pique porque la línea se había ido lejos. Y esta también puede tener algo. Vamos a tirar el bagre, devolvemos. Y ahora vamos a ver la otra. Bueno, despacito, porque es grande, ¿eh? Despacito, no la apuré. Esto es algo grande, picó con masa, con la masa de GR harinado. Con la caña, después con el bit. Pero igual déjala que se canse, esto va a llevar un rato. Pero bueno, no funciona esto. ¿Ves que no funciona esto? Mirá, saca tanza, mirá. Disfrutá de que es una capa. Cuando saca, déjala, déjala que se vaya. Es grande, por eso viene hasta acá y se vuelve para el medio. Mirá que carpa. Gigante más. Déjala que se canse, déjala que se canse. Un carpón, carpón con GR harinado, gracias a Bati, con la GR de chocolate, está garpando un carpón acá en Cabañas Puerto Alto Delta. No sé si se aprecia, pero es un carpón. Carpón. Se dio, se dio. No, ahí no la vamos a poder subir, vamos a tener que llevar de costado y ver de sacarla por allá, por la orilla. De allá del costado, pero ¿cómo pasamos por arriba los juncos? A ver. Despacito, no, no te apures. Eso despacito, no arrimándola. Eso. Más para acá, que acá hay un caño, tráela más para acá. Ahí no va. Vamos, carpiola. Vamos a sacar. Hay que quede planchadita ahí en la orillita. Sale ahí. Alta carpa. Para eso la vinimos a buscar. Uy, uy, uy.
Nada. El carropón. Espera que sacamos una foto. Ahí está. La devolvemos. Vamos a ir para allá. Ojo que está patinoso, ¿eh? Qué carpa hermosa acá. En Puerto Alto Delta. A metro de la cabaña. Ahí si la dejas en el. En el cosito se va a resbalar nomás. Dejala que vaya para abajo solita. Apoyala ahí. ¿Acá? Ahí sí, se va a patinar y se va a ir al agua. Está peligroso esto. Ojalá. Ahí está, un poquito más. Ahora, deja que voy yo, deja. No, espera, ahora. Ojo que está patinoso, ¿eh? Espera. Y de... Se te mojó. Bien, pescadora. Se te dio el bicharraco, ¿viste? No la podías traer. Es que era grande, en serio. Qué experiencia, ¿no? Bueno, acá la sacamos. Con G rearinado, siempre arranca. Gente, 7 de la mañana en Cabaña Puerto Alto Delta. Me parece que hay un pique. Vamos a ver qué pasa con la caña chiquitita, van a ver lo que... Gracias, Bati, R harinado chocolate, ¿cómo anda en invierno? A Bati de Gerre Harinado, que me dijo ponerle la de chocolate que en invierno anda mejor, es así, y la vamos a devolver como corresponde. Gracias porque pica hermoso. Gracias, amiga. Si visitas Laguna Hinojo Grande en Trenquelauquen, Quero Laguna Redonda te ofrece los mejores servicios. Dispone de bajadas de lanchas, alquiler de embarcaciones con o sin motor,
y con o sin guía, sanitarios, sector para acampar, luz eléctrica, parrilleros, venta de carnada, servicio de fileteado y una muy completa proveeduría. Celular de contacto 2392-563852 o 512366. En Facebook, Club de Pesca Laguna Redonda. Si visitas Laguna Hinojo Grande en Trenquelauquen, podés contratar los servicios del guía Santiago Gerlen. Dispone de lanchas Tracker 650 totalmente equipadas. Celular de contacto 2473-469572. En Facebook, Santiago Gerlen. Y también disponemos de embarcaciones en Laguna La Picasa. Complejo Quelos, a 8 kilómetros de la laguna La Picasa en San Gregorio. Organiza tu salida de pesca ofreciendo trackers, guías y cabañas. Cuenta con un amplio espacio verde, parrilleros individuales y mesas en su exterior para disfrutar de un buen asado. Las cabañas tienen cocinas totalmente equipadas, duchas con hidromasaje, somier de primer nivel, televisión, wifi, ropa de cama, servicio de limpieza diario y desayuno incluido. Los trackers son Aramendi 630 0 km con Yamaha 40 HP. Comunicate al 33 82 41 65 83 en Facebook Quelos Hospedaje. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de excursiones de pesca embarcado. De Hernán Fiorentini y su staff de guías disponen de lanchas tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 3382 44 73 11. En Facebook Excursiones de Pesca Embarcado. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata, servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer Balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 2923 57 11 18. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Disponen de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. En Ensenada Iberizo, Gustavo Rosales de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Ensenada. Incluye carnada, ceba, desayuno, embarcación tracker de 6 metros 50 con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74. Facebook e Instagram Gustavo Tato Rosales. Bueno, gente, les mostramos dónde estamos. Estas cabañas, Puerto Alto Delta, Villa Pernacito Entre Ríos. Hermosa, con toda la comodidad, muy buenos servicios. Y acá tienes un muellecito a 20 metros. Acá estamos pescando estos carpones, miren qué lugar. Espectacular. Bueno, acá tenemos las cañitas. Tenemos el harinado, tenemos lombrices. Harinado EGR. EGR chocolate que anda excelente. Y bueno, miren donde sacamos esta última carpa con esta caña ultra liviana. Es tan chiquita que la usamos de posacaña una rama. Y ahí queda bien trabadita. Lo único que hay que tener en cuenta es dejarle la estrella floja. Para que bueno, cuando salga el pique se permita la salida del muti. Se vació. En el último pique se llevó 100 metros hasta allá en la punta. Allá la empezamos a traer desde allá a la punta. Espectacular. Bueno,
Estamos acá en esta mañana 2 de julio sacando carpas en este hermoso lugar en Entre Ríos. Hoy un día más nublado, ayer un día de primavera. Seguimos, esperamos tener suerte. Bueno, gente, acá estamos muy contentos visitando Puerto Alto Delta, Villa Paranacito, Entre Ríos. Se nos dio por suerte una linda pesca. En pleno invierno, muchos asocian la pesca de carpas a la pesca en verano, sin embargo en invierno pican. Hay que estar con la masa adecuada y paciencia. Muy buenas carpas, la verdad que una especie que muchos no la valoran. Es muy deportiva, se puede pescar con equipos livianos. Se disfruta muchísimo, muchísimo. Háganme caso y prueben alguna vez. Y van a ver que con una carpa de 4 o 5 kilos ya quedan locos. Les recomendamos el harinado que funciona, que es GR Harinado de Bati. Está funcionando muy bien el de chocolate, no hay que descartar el de vanilla. Con el de vanilla he sacado muy buenos sábalos también en el Parque de los Niños. Así que vengan y disfruten de este paraíso entrerriano. Si quieren alquilar cabaña, si no tienen para alquilar dormis, muy económico la verdad, con calefacción todo. Así que disfruten de este lindo lugar y bueno, con pesca. Acá estamos, todavía no nos vamos por ahí, aportamos a tener el tercer pique. Gracias a todos y bueno, seguimos en Del Pescador. Bueno, gente, miren lo que son estos dormis, la vista que tienen, miren, increíble. Lo más increíble es que hoy es primero de julio, estamos con un sol de primavera, un día hermoso acá en Villa Paranacito. Les vamos a mostrar las comodidades que tienen estos dormis. Abrimos. Bueno, miren qué bonito, capacidad para 3 personas, con calefacción. Acá ven, como ven, está la estufita. La vista que tiene esto, por Dios, para tomar un matecito ahí. ¡Pah! ¡Qué lindo!